Lanzaron a la venta este nuevo salero que tiene una función específica que da 0,5 gramos de sal. Buenas tardes, ¿qué tal a todos los televidentes? Correcto, largamos hace un mes ya este salero dosificador, que lo que le permite al usuario, al consumidor, es dosificar por plato con una dosis justa de sal fina de 0,5 gramos. Es una idea que ya se venía trabajando desde hace un tiempo. Sí, es un desarrollo propio. Que bueno, nos pone muy contentos como empresa, siendo socialmente responsable, digamos, en el uso de nuestro producto. Hace 2 años empezamos con el proyecto, con un agente de Buenos Aires, un estudio de diseño industrial, profesionales y demás, asesorado por cardiólogos también, de acá de la localidad y de afuera. Logramos este producto que, bueno, ya lo largamos al mercado y está en los principales distribuidores de todo el país, mayoristas y demás, y en cadenas de farmacias. Están trabajando también con la Sociedad Argentina de Hipertensión. Sí, por suerte, bueno, esta semana tuvimos el aval de ellos. Se pusieron muy contentos con el invento, porque, bueno, no hay en el mercado un tipo de salero con esta funcionalidad. Y bueno, nos dieron el aval. Es un sello importante, digamos, que va a tener el producto, que le va a dar un valor agregado y un respaldo al consumidor, ya que, bueno, la Sociedad Argentina de Hipertensión es una entidad muy reconocida en el país y internacionalmente. Este salero tiene la particularidad de otorgar una cantidad de sal que es mínima. Correcto. Los 0,5 gramos es la dosis que se aplica por comida en el plato. El consumidor, el comensal, puede dosificar con 0,5 gramos. Y viene de la mano, no es una medida arbitraria, sino que viene de la mano de una ley que hace años el gobierno nacional había impulsado para disminuir el consumo de sodio. Entonces, bueno, los 0,5 no es que se puso por poner. Y la sal fina dentro de del sistema te da 0,5 gramos dentro de la tolva cuando uno lo aplica.